Recomienda la PRODECON vigilancia en el uso de claves y contraseñas para evitar fraudes a la hora de reportar saldos a favor. La delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Verónica Carmona Vázquez, recomendó a la población mantener bajo vigilancia sus contraseñas y firmas electrónicas ante los casos de fraude presentados al momento de reportar saldos a favor del impuesto sobre la renta con información falsa y solicitar el depósito en cuentas bancarias de un tercero. Recordó que este mes concluye el plazo para la declaración anual de las personas físicas, por lo que la PRODECON ofrece sus servicios para cualquier asesoría en este tema. Les recomendamos, la última fecha para presentar la declaración anual para personas físicas es el 30 de abril, pero como cae en fin de semana, es sábado, es día inhábil, esto se extiende al primer día hábil siguiente, que sería el 2 de mayo. Pues que no se esperen al último día, que vengan con nosotros. De tener cualquier tipo de duda, nosotros la disipamos, contamos con personal que tiene conocimiento, hay contadores, hay abogados especialistas en la materia y bueno, pues que los asesoramos para, inclusive se les presenta la declaración, si se les genera algún saldo a favor, se les hace el conocimiento y nosotros los apoyamos hasta que obtengan esa devolución. Y bueno, les recomendamos sobre todo que vengan con todos sus documentos que tengan respecto de sus deducciones personales. Señaló que ante cualquier duda, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tiene un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y está ubicada en la calle Vicente Guerrero 304, a un costado del Palacio de Gobierno en Plaza de Armas. Y bueno, con eso nosotros los podemos apoyar a presentar la declaración, también que nos traigan un estado de cuenta bancario, donde venga su clave bancaria estandarizada. Esto está con su homoclave. Les pedimos también que traigan su firma electrónica avanzada y contraseña para poder accesar a los sistemas del SAT. En caso de que se les llegase a generar algún saldo a favor, bueno, pues tendríamos que señalar la cuenta si ellos optan porque sea la devolución, señalar la cuenta para que se les deposite. Y bueno, que quisiera hacer énfasis aquí a que los contribuyentes tengan mucho cuidado en el uso de su contraseña y de su firma electrónica. Ahora se llama e-firma. Ya que pues hemos tenido algunos casos en donde a contribuyentes que han prestado o terceros se han apoderado de estos elementos para poder a su nombre presentar declaraciones y bueno, después se hacen acreedores de saldos a favor pues que no les corresponden y los contribuyentes pues, se ven afectados en ese aspecto. ¿Se ha presentado aquí? Sí, sí hemos tenido diversos asuntos aquí en la delegación desde el ejercicio 2014-2015 a la fecha. Se han presentado no más de 10 asuntos, pero esperemos hacer un poco de conciencia ahorita, sobre todo que es época de presentar declaraciones anuales. Noticias TVT.